Hello, okay, estamos. Hi, Lorena, Lupita, Gustavo y Edenilson. ¿Cómo están? Bien, gracias, teacher. Mira, ahí le You're escribí en el WhatsApp. Oiga, por cualquier Really? cosa. Okay, let me check my cell phone. Just give me Okay. 1 second, don't worry. Thank you, teacher. Yo también le Okay. escribí hace un momento. Really? Tell me, how was your lunch? How was your lunch? Did you have lunch? Didn't have enough. Okay, didn't have enough lunch. Okay, don't worry, Lori. Le entiendo, no se preocupe. Gracias, gracias, teacher. Pero aquí estoy, al pie del cañón. Esa es la actitud, muy I bien. What did you ate eat? a Subway. How do Subway. you say? Yes, yeah, Subway. Yeah, that is like the commercial name, el nombre comercial, la marca, the brand. So I Yeah. ate a Subway. Yes. Or you can also say a sandwich, un sandwich, A because that is sandwich. considered a sandwich, right? A Subway. Yeah, in my case, yes, I had lunch, you know, like 10 minutes ago. Terminé como 10 minutos antes de la clase de almorzar, rapidísimo ahí, pero aquí estamos. It's really Ah, nice okay. to see you. Ahí veo ya Lupita. ¿Cómo está Lupita? ¿Cómo van sus capacitaciones? Hola, teacher, buenas tardes. Bien, Lore. bien, ya las terminamos el martes. Muy bien, qué bueno. Sí, ya fue la graduación, le digo a Gustavo. Hiciste, sí pasaron. Sí, pasamos. Ah, ok, sí pasaron. Sí, Muy bien. por eso se copiaban todos los días. Pero la pregunta es, ¿quién le daba copia a quién? Me tocaba que darle copia a Gustavo. Okay. Cabal. Como Gustavo no está acá, ah, no, ahí está, ya Ahí puede está defenderse. conectado. Hoy sí, ya. Is that true, Gustavo? ¿Es eso cierto o no? No, teacher. No, teacher. Teacher. Okay, we don't know. Let me see. Class, time to start the class right now. Vamos a tener nuestra sesión número, today is 16, right? La última. So, let me say hi, welcome to you. Bienvenida Lupita, Gustavo, Lore, gracias por el refuerzo. Edenilson and Samuel, welcome back to your class. Let me show you what we have here. ¿Qué estuvimos repasando ayer? Quizás demos una pequeña introducción para que no quede el tema inconcluso. What were we practicing yesterday? Who can tell me? Estábamos practicando una estructura para hacer el qué. To give messages. Tell messages, okay? Send messages to people. Les muestro la estructura para que recordemos. Aquí está. Formal and informal messages with tell and ask. Formal and informal. Cuando decimos formal messages, ¿a qué se refiere? ¿Qué estructura vamos a usar? Formal messages. ¿Se acuerdan? Aquí pongámoslo. Formal messages. Necesitábamos al inicio, ¿se acuerdan de la fórmula? Si no, repasemos. Era tell más. ¿Qué le seguía? Person or subject, el sujeto a quien le damos el mensaje. And after that, what do we have? Tell Gustavo, tell Lupita, tell Lorena. ¿Y luego qué seguía? ¿Qué estructura seguíamos? Tell plus person plus. Optional. Este es opcional. That. Then we have the message.
O le podíamos llamar de otra forma. En lugar de decir message, puede ser también statement, statement. ¿Ok? El mensaje que estábamos enviando. ¿Y qué si quiero ocupar el verbo ask? Ask. ¿Y qué le seguía? Person. Ahí está. Persona a quien le voy a dar el mensaje y incluimos that. When we use ask, are we going to use that or not? ¿Tomaron nota de la estructura ayer o no? El tú. Muy bien. En este caso, el that no se va a utilizar, solo con el verbo tell. Entonces, no. Aquí se ocupaba to, ask, the person, to. ¿Qué necesito después de to? The racket. We have the verb in this case. Pero pongámosle la request. Ask her to take the picture of the board that I'm going to miss the class. Son ejemplos. ¿Les quedaba así la estructura o no? Estoy tratando de que ustedes me ayuden a poner la estructura correcta. Tell plus person plus that plus message or a statement. Ask plus person plus the particle to and then the request. Cuando digo request, ahí va incluido el verbo que vamos a usar y el mensaje que vamos a enviar. ¿Qué le hace falta a esa estructura? ¿O así está bien? Lupita, Gustavo, los que estuvieron acá ayer, Edenilson. Message. Where, message. En lugar de request, le pongo message. Corríjenme. No, request to. Request. Statement. Statement. Cuando decía request, recuerden que me estoy refiriendo a una pregunta. Request. Y statement, ¿a qué me refiero? A una oración afirmativa sería, no en forma interrogativa. Statement, eso es. Statements and requests. Sí puedo hacer statements con el verbo ask. Puedo hacer también statements con el verbo tell. Pero acá en mi ejemplo, me han dado ejemplos de statements solo con el verbo tell. Y me han dado solo requests con el verbo ask, pero eso no significa que yo pueda hacer request con este verbo y lo contrario, que pueda hacer statements con el verbo ask. Cuando nos referíamos a statements, se refiere a esto, miren, una oración, I'm going to miss class tonight, I am going to go to the supermarket, I am going to go shopping, I am going to have lunch outside, oraciones simples, que es un mensaje directo. Pero en el caso de requests, solicitudes o peticiones, son más formales porque ocupan los modal verbs could and would. Por eso es que se le llama request. Pero si se fijan aquí dentro de la request, está el statement. Podríamos tomar así. Take a picture of the board. Ese es un statement. Pero lo hemos convertido en una request. Solo lo estoy haciendo en forma de pregunta. Así que el verbo take y el verbo ask pueden ser utilizadas para ambas cosas. Para hacer statements o para hacer requests. No olviden eso. Podemos mezclarlos y usarlos como ustedes gusten. ¿Okay? ¿De qué va a depender si yo hago un request? Si yo quiero que mi mensaje sea formal,
¿Qué va a pasar si yo quiero usar solo un statement? El mensaje va a ser dado en una forma más informal, ¿ok? Not that formal. Esas son como las diferencias entre el tipo de mensaje que yo voy a dar. Por eso dice formal and informal messages. Y aquí nos aclara con tell and ask. Ambos verbos puedo usarlo para solicitudes formales o informales, ¿ok? And we were having some examples. Y quiero mostrar la plataforma porque ahí tenemos ejemplos de estos, ¿ok? The last activity that we were having, it was about this topic, okay? And I want you to identify. Ayúdenme a identificar. ¿Serán esos requests, statements, serán formales o informales? Vamos a ver, number one. Number one. Hoy no vamos a hacer estructuras, oraciones, ya están dadas. Could you tell Joel that the movie is at 7? Ok, ayúdenme a clasificar esta oración. ¿Qué es esto? Is informal. Is it informal or formal? What is your opinion? Informal, why? Informal. ¿Por qué informal? Vamos a Because, say, tell. They are using the verb tell. Okay, not really. Desde el momento que utiliza could and would, esto ya se convierte en algo formal. Formal. ¿Por qué? Porque ya no es un statement. Un statement es una afirmación, no en forma de pregunta. On the other hand, aquí está, bien. A request, it's a formal, it's very formal, ¿ok? Así que no nos confundamos. Miren el primer ejemplo de request, solicitudes. ¿Está elaborada la primera o el primer mensaje en forma de pregunta o de statement, de oración? Ask her to take a picture of the board. Si se fijan y nos está indicando acá que esto es informal, porque no lo estoy haciendo en forma de solicitud, solo estoy dando el mensaje. No importa si estoy ocupando el verbo ask o el verbo tell. The same here. Tell him that I'm going to miss class. Again, this is informal. Así que no es el verbo lo que nos indica si es formal o informal. ¿Qué es lo que nos indica la formalidad? This. The modal verbs could and would. Look. Could and would. ¿Y qué pasa cuando uso could and would? Necesito construir una pregunta. Entonces, casi siempre que veamos preguntas, significa que estoy usando un modal verb. Significa inmediatamente que es formal. Ok. Now, let me go back and let me ask you again. Les pregunto nuevamente, ok, en la plataforma. Number one. Could you tell Joel that the movie is at 7? Is this formal or informal? Formal. Okay, formal. Is this a statement or is this a request? A request. Request. Así tenemos que manejar la información. Number two. Would you ask Mitch to pick me up at home around 4? Is this formal or informal? Formal. Formal. Is this a statement or a request? Request. Request. Number three, please tell Eva the concert on Saturday is canceled.
Is this formal or informal? Informal. It's informal, yes. Is this a statement or a request? A statement. It's a statement. Very good job. Number four. Would you ask Jim to bring the tickets for the hockey game tonight? Formal or informal? Formal. It's formal, of course. Is this a statement or a request? Request. Request. Very good job. ¿Y el resto de la clase qué pasó? Edenilson lo tiene muy claro. La número 5, veamos, para el resto de la clase. Would you tell Anne the museum opens at 10 tomorrow morning? Formal or informal? Formal. It's very formal. Is this a statement or request? Request. Request. Questions, preguntas sobre este cuadrito. ¿Qué les sale más fácil a ustedes? ¿Dar un mensaje formal o informal? ¿Qué es más fácil para ustedes? ¿Qué verbo es más fácil usar para dar mensajes? Ask or tell. Veamos sus conclusiones. Informal. Es más fácil dar información, claramente. Informal. Y para mí es más fácil dar información usando ask. Esa es mi opinión. My opinion. No sé ustedes, ¿qué prefieren? Formal o informal, ask or tell. El mensaje es el mismo al final. Same information at the end. Les doy un mensaje, ajá, les doy un mensaje y ustedes van a tener que pasarlo a otra persona o a la clase. Ok, vamos a ver qué estructura ocupan ustedes. My message is. I am going to finish the class at 2 p.m. I am going to finish the class at 2 p.m. ¿Cómo se lo dirían a sus compañeros? I am going to finish the class at 2 p.m. Ese es el mensaje que ustedes tienen que pasar. Ok. Let me give you 1 minute. Un minuto, traten de usar ambas estructuras y luego lo redactamos en conjunto. I am going to finish the class at 2 p.m. Vamos, les doy un minuto, escriban una request y un statement. Ustedes deciden el verbo que van a usar. Don't worry, it's the same information. I need a request and I need a statement. Tell me. Ay, estoy confundida. ¿Cuál es la diferencia entre el request y el statement? Request es formal. Necesito usar un modal verb. Could and would. Pero si solo quiero hacer un statement, es una oración simple, similar a la que yo acabo de dar. I'm going to finish the class at 2. El statement, entonces el cuando es va claro. En forma de statement, es informal. Sí, es informal. Y el request, formal. Es así. Formal. Ese es lo que tenemos que estudiar. Yes. Pero me confundo cuando va con el ask y tell. En ambas tenemos formalidad e informalidad para dar el mensaje. Solo es el uso del verbo lo que cambia. Ok. En ambos verbos podemos dar request y podemos dar statement. En ambos. Este en rojo, ¿qué es? Es un statement usando el verbo tell. Y este en rojo acá abajo, igual es un statement usando el verbo ask. Ajá, pensé que nos daba la pauta cuando usábamos el could and would. No, en ambos puedo usar could and would. Ah, okay. Lo que cambia es el verbo. Ambos verbos significan decir, preguntar. Okay?
Y es para dar un mensaje. Ok, what was my message? ¿Cuál fue mi mensaje? I am going to finish the class at 2. Ok, veamos si alguien tiene lista ya la oración primera. I am going to finish the class at 2. At 2. Ok, primero un voluntario y luego vamos a pedir a alguien que elija al siguiente voluntario. Ok, volunteers. 2 p.m. lo voy a poner. Teacher. Ok, tell me. No lo tengo tan claro, pero dijo que informáramos a los demás compañeros lo que usted nos dijo en la oración. Muy bien, ok. ¿Cómo lo harían? The teacher says that the class going to finish at 2 p.m. ¿Y en dónde está el verbo ask y en dónde está el verbo tell? Eso quiero que ocupen, ask and tell. Yo sé, muy buena, muy buen mensaje de the teacher tell. Okay. The teacher tell that the class en ese tenemos que usar el going to finish. Sí, porque ese es mi mensaje. El mensaje tiene que ir incluido en la estructura. El I'm going or she is going to finish the class at 2, eso tiene que ir en mi mensaje. Ok. Vale, les ayudo. Luego les doy otro mensaje más fácil. Ok. Please, por favor, usemos tell. Please tell. ¿A quiénes les estamos dando el mensaje? ¿Quiénes serían el sujeto? Oh, muy bien. Tell the class. Díganle a la clase cuál es el mensaje. I'm going to finish the class at 2 p.m. El mensaje es que la clase termina a las 2, finaliza a las 2 p.m. No en sí que la clase finaliza, sino que yo la voy a finalizar a las 2. Ese es el mensaje. Please tell the class that. ¿Cuál sería la redacción correcta? Pensemos, vamos. Sería complemento. Ah, ok. Después de that va el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que estoy dando? Todo lo de arriba sería, teacher. Ok, entonces pongámoslo, incluyámoslo en la oración. This is the class that I'm going to finish the class at 2 p.m. Vamos a ver qué opinan los demás. Ok, I am going to finish the class at 2. Como suponiendo que usted lo está diciendo, ¿verdad, teacher? Vamos a ver, eso quiero a que lleguemos a la conclusión. ¿Qué opinan de esta otra redacción? ¿Quién me dijo esta? Jorge, ¿verdad? La primera fue Alberto. Segunda, that she is going to finish the class at 2. ¿Qué mensaje usarían ustedes? That she is going to finish the class at 2 p.m. or tell the class that I'm going to finish the class at 2 p.m. The second one. Why? Because we are talking about that teacher, she. There we go. Okay. Este primer mensaje sería como que yo se lo esté dando a una persona en específico. Y la segunda sería como la persona que recibió el mensaje lo está pasando a alguien más. Podemos tomarlo como un triángulo, ¿ok? Un triángulo. El primer paso es el mensaje que va de mi parte a la segunda persona. No, sí tengo sueño, la segunda persona transmite el mismo mensaje a la otra persona. Entonces depende. Number one, el primero, tell the class that I'm going to finish
The class at 2 p.m. Yo, como teacher, se lo estoy dando a una persona. Y la segunda redacción es esa segunda persona que ha recibido el mensaje lo está transmitiendo a una tercera persona. Y así es como una cadena, ¿ok? Ambas redacciones están correctas, pero en su caso, ustedes tienen que usar esta. This one. ¿Quedó claro? ¿Ponemos otro ejemplo? Tell me. Teacher, a request podría ser, would you ask class to... ya me perdí. Don't worry. Vamos a poner uno de los mismos ejemplos. Take a picture of the board. Toma una foto de la pizarra. No voy a llegar a clases. Take a picture of the board. Este es un statement. Es una oración. Que estoy solicitando. Toma una picture de la pizarra. Hagámoslo informal. Ahorita, let's make an informal statement. ¿Cómo lo hacemos? Informal. How do I make an informal statement? Acuérdense que el formal es una request. El informal es un statement. Vamos a ver, formal is an, it's a request. Y la request que lleva, could or would. Ahí está todo el resumen. Vamos a ver, informal statement. Take a picture of the board. Ok, Jorge, take a picture of the board. Ese es mi mensaje y Jorge tiene que dárselo a Alberto. ¿Cómo le pediré a Alberto lo que yo dije? Take a picture of the board. ¿Cómo se lo diría yo a Jorge, clase? Please. Please take. No, pero tenemos que usar tell or ask. Tell. Please tell. Ok, tell a quién? Alberto. Alberto. Tú. ¿Y cuál es mi mensaje? Muy bien. To take a picture of the board. Picture of the board. Y lo quiero hacer informal utilizando el verbo ask. Sería bien similar. ¿Cómo lo redactarían? Please. Miren. ¿Será que le hacen algún cambio? ¿Será que le quieren modificar algo? ¿O así lo harían ustedes? ¿Cómo harían con el verbo ask? Please ask Alberto to take a picture of the board. Please tell Alberto to take a picture of the board. Teacher, en el tell podemos dejar el to. Eso les estoy preguntando. Creería que no. Ah, entonces, ¿cuál es la corrección que le harían? That o sin nada. O sin nada. ¿Y luego qué sigue? El complemento. El complemento. Entonces, ¿qué le borramos? Tú. Tú. Muy bien. Please, tell Alberto. Take a picture of the board. Dile a Alberto, toma una foto de la pizarra. Please ask Alberto to take a picture of the board. Y así, ok. ¿Cómo lo harían con una request? Algo más formal. Utilizando el verbo tell. Could you tell? Could you tell? Alberto. Alberto. Take a picture of
the board. Ok, me encantas. Recuerden, al final, un signo de interrogación. Questions about this. No quiero que se confundan. Ok. Donde podemos guiarnos si se nos olvida la estructura es en ese. Se los compartí ayer. Y no olvidar cómo podemos redactar. Redactar en este caso preguntas o statements. Solo es de tener cuidado que el mensaje que me han dado vaya incluido en lo que yo le voy a transmitir a la otra persona. No quitar la esencia del mensaje. No importa si lo hago en forma de pregunta o si lo hago en forma de oración. Take a picture of the board. Teacher, ¿puede poner el ejemplo anterior, el que vimos? Ok, veamos si no se ha borrado. Ok. Uh-huh. Ok. Ahí están, ¿se fijan? Solo cambiamos el sujeto. Ok, ya. Very good job. Ask Alberto, sería ask Alberto o ask him to take a picture of the wall. Tell him, take a picture of the wall. Quedó igualito, bien clase. Vamos a ir al repaso final de la plataforma. Teacher, solo una pregunta. Y entre ask y tell, ¿cuál de las dos palabras sonaría como más formal? Ask. Ask. Pídele. Ah, okay. Porque tell es más directo. Es como uh-huh. que estemos ordenando. Estoy ordenando que lo haga. Dile a Alberto, toma una foto de la pizarra. O que tome, es como más directo. No le estoy pidiendo, por favor, incluso. Ok. Preguntarle si toma como una orden, exactamente. Y por eso muchas veces lo hacemos en forma de pregunta. Disminuye incluso el impacto del verbo tell. Ya no lo tomamos como una orden directa, sino please, o podría preguntarle a él si puede tomar una foto. Podría decirle a él... Y en este caso pudiéramos ocupar otros modales, dependiendo. Fíjense que no, porque para hacer solicitudes y peticiones solo ocupamos could and would. Ya no sería como una solicitud. Porque el verbo... Sería como un consejo. Un consejo. Can you tell him? ¿Puedes decirle? Ya no es como podrías, sino es puedes decirle, y es más directo, can. Podemos usar el auxiliar can. Podríamos usar el auxiliar will. Will you tell him to take a picture of the wall? ¿Le dirías? Solo es como ver el contexto también. Pero sí se pueden usar otros modal verbs, pero en este caso, estos dos en específico son usados para hacer solicitudes. Ok. Vean acá que tenemos conversations. It's about a telephone conversation and what you need to do o lo que necesitaban hacer en caso que ya la tengan. You need to listen to the conversation. Ok. Veamos. Vamos a abrirlo en otra página. Aquí está. Let's review this one. Okay, ya compartirá audio, vamos a escuchar. What are we going to do? Listen to two telephone conversations. Check the correct information. One. Hello? Hi, Wes. This is Laura. Oh, hi, Laura. How are you? Pretty good, thanks. Listen, would you like to come to a beach party on Saturday? Amy and Terry are going to be there. Amy and Terry? Great. What time on Saturday? Well, we want... What is the first invitation? ¿Escucharon la primera invitación? Let me repeat that, please. Listen to two telephone conversations. Check the correct information. Okay, listen. One.
Hello. Hi, Wes. This is Laura. Oh, hi, Laura. How are you? Pretty good, thanks. Listen, would you like to come to a beach party on Saturday? Would you like to come? Would you like to come? ¿Qué más dijo? Okay. Antes de ver la traducción, tratemos de entender qué me están pidiendo. Listen, would you like to come to a beach party on Saturday? One more time, the last time. Listen. Hello. Hi, Wes. This is Laura. Oh, hi, Laura. How are you? Pretty good, thanks. Listen, would you like to come to a beach party on Saturday? Okay. ¿Quién identificó el mensaje? Una fiesta, un party. To the beach party. Pero quiero la pregunta completa. Me gustaría ir a Ah, muy bien. ¿Ese es en español? ¿En inglés? Would you like to come to beach party on Saturday? One more time. Faltó una cosita. Would you like to come? Very good. To a beach party on Saturday. Dijo beach party o solo party? Beach party. There we go. So what is the correct answer? Would you like to come to a beach party on Saturday? Para que no solo identifiquen la palabra clave. En este caso, la invitación viene de West. ¿A quién le están pidiendo? Identificaron el nombre de ella. What's her name? Lore. No, Laura. Oh, it's not Laura. Laura, perdón. Laura. 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 Yeah. Laura. 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 Who's calling? ¿Quién está llamando? Who's calling? ¿Quién llamaba? ¿Quién le llamaba a Laura? Who was calling Laura? Wes. Wes, very good job, Wes. Oops, it's like this. Okay, para que aprendamos a entender toda la conversación, no solo palabras claves. So what is the invitation? Wes, invitation to come to a beach party. Veamos cuál es la excusa. Excuse, dice. Quiero que identifiquen toda la oración. Here we go again. Amy and Terry are going to be there. Amy and Terry? Great. What time on Saturday? Well, we want to start around 6 in the evening. What time on Saturday? What time on Saturday? Quiero esa respuesta. Vamos, otra vez. Amy and Terry are going to be there. Amy and Terry? Great. What time on Saturday? Well, we want to start around 6 in the evening. Well, what time on Saturday, class? ¿Quién pudo identificar la respuesta? What time on Saturday? Do you want to listen again? What time on Saturday? One more time. Listening practice. Okay. Okay, let me refresh this again. Quiero que identifiquen igual la oración completa de lo que están preguntando. What time on Saturday? Here we go. I'd like to come to a beach party on Saturday. Amy and Terry are going to be there. Amy and Terry? Great. What time on Saturday? Well, we want to start around 6 in the evening. Well... ¿Quién tiene la oración completa? We want to start around 6 p.m.
Sips. Pero no estaba diciendo 6 p.m. o 6. No, 6, 2, 6. In the evening, ahí está, evening. En otras palabras, 6 p.m. ¿Quién va a estar en la party? Who is going to be there? Who is going to be there? Amy and Terry. Amy and Terry. ¿Pueden darme la oración completa? Who is going to be there? Amy and Terry. I'm going to be there. Are going to be there. Very good job. Entonces, ¿qué me está preguntando? Excuse, dice. Ninguna de estas es la excusa. Esta es información que le está dando. Pero veamos qué excusa pone para no asistir. Oh, no. I start work at 6. I have a part-time job in a restaurant. Oh, that's too bad, Wes. Well, maybe another time. Yeah, I hope so. What time on Saturday? Well, we want to start around 6 in the evening. Oh, no. I start work at 6. I start work at six. I have a part-time job in a restaurant. I have. I have a part-time job. Where? ¿A dónde trabaja? In a restaurant. Excellent. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la excusa? He starts work at 6 p.m. He starts work at 6 p.m. ¿Y a qué hora para iniciar la fiesta? What time is the party going to start? At 6 p.m. Así que no puede llegar. Muy bien. Escuchemos ahora a Rita. Veamos, Rita, one, two. Hay dos. Dos partes de información que tenemos que identificar. Veamos qué le están preguntando. ¿De qué se trata la invitación o la llamada que estamos haciendo? Here we go. Traten de escuchar por información. Rita dice, here we go. Oh, that's too bad, Wes. Well, maybe another time. Maybe yeah, another I hope time. So. Thanks for thinking of me. Bye. Bye. Here we go. Two. Hi, this is Rita. Hey, Rita. This is Charlie. How are things? Not bad. How are you? Okay, listen. ¿Cómo se saludaron al inicio? Listen to this information. Two. Hi, this is Rita. Hey, Rita. This is Charlie. How are things? Not bad. How are you doing, Charlie? Fine. Say, would you... Okay. What are they saying in order to say hello? ¿Cómo se saludaron? How are things? How are things? ¿Cómo están las cosas? How are things? ¿Quién identificó el saludo? Porque no le dice how are you. What is he saying? I hope so. Thanks for thinking of me. Mm-hmm. Bye. Bye. Listen again. Two. Hi, this is Rita. Hey, Rita. This is Charlie. How are things? No. How are things? Miren, es otra expresión que podemos usar en lugar de decir how are you. How are things? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo te va? Sería similar. How are things? How are things? ¿Y qué responde ella? What is she replying? Bad. How are you doing, Charlie? Not bad. Fine. Say, would you like to come to a dance performance this weekend? I'd love to, but I'm pretty busy this weekend. Okay. I have to study for a test on Monday morning. Hmm. Okay, conclusions. What was the invitation about? Would you like to come to? ¿A qué le estaban invitando, Herrera? What was the invitation? Glenda, ¿pudo identificar what was the invitation to? No. ¿Quién identificó? Era baseball game, basketball game, dance performance, or
to go to a play? Basketball game. Basketball? Maybe. Dance performance. Bueno, tengo opiniones divididas otra vez. Ok, cuando retrocedo ya no me reproduce, pero no. Yo creo que escuchamos ambas frases, pero solo una es la correcta. Bye. Bye. Ok, here we go. 2. Hi, this is Rita. Hey, Rita. This is Charlie. How are things? Not bad. How are you doing, Charlie? Fine. Say, would you like to come to a dance performance this weekend? Say, would you like to come to a dance performance. ¿Y cuándo es el dance performance? This. ¿Qué día le dijo o cuándo le dijo? No pudieron identificarlo. Vamos a ver si nos reproduce. Hi, this is Rita. Hey, Rita. This is Charlie. How are things? Not bad. How are you doing, Charlie? Fine. Say, would you like to come to a dance performance this weekend? This weekend. Would you like to come to a dance performance this weekend? I'd love to, but I'm pretty busy this weekend. I would love to, but I'm pretty busy this weekend. I have to study for a test on Monday morning. I have to study. For a test. When is the test? ¿Cuándo va a ser el test? On Monday. On Monday. Are you going to study all weekend? Well, no. I'm going to a basketball game on Saturday night with Lucinda. Are you going to study the whole weekend? ¿Vas a estudiar todo el weekend? No. Entonces, ¿qué va a hacer Rita el weekend? She's going to a basketball game. Entonces, ¿cuál es la correcta? En su opinión, ¿mencionó el dance performance, que es la invitación, o el basketball game? ¿Nos mantenemos con dance performance o basketball game? ¿Cuál es la invitación de la llamada? Dance performance. ¿Y cuál es la excusa de ella? What is the excuse? She needs to study for a test. Very good job. Sí es necesario que nos acostumbremos a entender toda la información. ¿Por qué hice esto de detenernos? Porque en la primera conversación, si se fijaron, mencionó 3 de nuestras 4 opciones. Entonces va a ser muy fácil equivocarnos si estamos en un test. Entonces tengo que entender la indicación, cuál es la invitación, y no confundirme, dejar toda la información extra a un lado. Acá nos especificaba excuse, ¿cuál es la excusa? Si es cierto que en la plataforma acá ya no me pusieron invitation and excuse, pero por lógica dimos por entendido que se refería a lo mismo. Una invitation y la parte número 2, una excuse. Y ahí quedó. Muy bien. Okay, say, what do we need to do here? Put the words in the correct order to make sentences. ¿Qué estructura vamos a ocupar acá? Identificar. Look, what do you? And then we have tonight. Y luego tenemos ejemplos de planes. Tenemos frases de tiempo. Miren, after graduation. ¿Qué estructura es esta? Porque la vimos esta semana. What structure is this one? ¿Se acuerdan de esta clase? What is the structure that we are going to use? ¿Será mensajes con ask and tell? ¿O será esta?
the present continuous to express future. Yes. Yes, muy bien. Future. ¿Y cuál es la estructura para expresar futuro? Es la misma que el presente continuo, solo que le agregamos el qué. What are we going to add? Time expressions. Time expressions como tonight, tomorrow, the next weekend, on Monday, the next month, those expressions. Okay. Number one, let me see. Ivania, is Ivania in the class? Can you help me out? Make the question using the present continuous to express future. How do we make the question in this case? What do you plan to do? Plan to do. Okay. What do you plan to do? ¿Por qué no ocupo what are you planning to do? Why, Ivania? ¿Por qué no ocupo what are you planning to do tonight? Y instead of that, I say, what do you plan to do? Because it's a question. Okay, uno, porque es una question. Y porque en inglés, con el presente continuo, puedo tener dos formas de redactar una pregunta o un plan a futuro. Utilizando WH questions o utilizando el verbo to be. En este caso es una WH question. Por eso voy a ocupar plan to do. What do you plan to do tonight? ¿Y cuál es la respuesta? Yanira, what do you plan to do tonight? We have the verb want and after that we have state. Tenemos dos verbos. I and then we have want and then state. Want and state. What is the correct answer for this one? Or anyone in the class, cualquiera en la clase. Want and stay. I want to stay home. Want to stay. Stay. Muy stay bien. Stay home. Si se fijan, son dos verbos. Uno de ellos tiene que ir conjugado y el otro no. To stay. Muy bien. What are you and Dave? ¿Cómo redactamos esta utilizando expresiones en futuro? What are you and Dave? Is going to do. Okay. What are you and Dave going to do tomorrow? Me parece muy bien. And what is the possible answer? ¿Qué responderíamos? We would like to have. Okay, we would like to have. Igual, si se fijan, hay dos verbos. Uno tiene que ir conjugado, el otro no. We would like to have a barbecue on the beach, but it may rain. Next question, siguiente pregunta. What do you? Tengo dos verbos, el verbo hope. Y el verbo do, ¿cómo los redactamos? What do hope, you? Hope oh, to do. Muy bien, hope to do. And what is the plan? What is he planning to do? I would love to travel. Muy bien. Love and travel. Otra vez, dos verbos. El primero no lo conjugo y el segundo, perdón, el primero va en su forma base y el segundo seguido de la partícula to travel. Y así quedaría. ¿Alguna corrección que querramos hacer? O vemos si está correcto. Miren, así quedaría. Plan to do, want to stay, going to do, would like to have, hope to do and would love to travel. Okay, and that's it. Luego teníamos circle the correct word. Ese es más fácil. Okay, number one.
Samuel, there are lots of beautiful trees in this. Hay muchos árboles lindos o bonitos en este. Sea, forest or waterfall. ¿En dónde encontramos árboles? Sea, forest or waterfall. Forest. Very good job. Number two. It's a very hot and dry place. ¿A qué corresponde esta descripción? Hot and dry place. Hot and dry place. Desert. Mm-hmm. It's not a river and of course it's not a hill. Three, Jorge, desert or desert. Recuerden que desierto no lleva entonación. Es una palabra flat. Desert. 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 La tres, Jorge, is always higher than a valley, más alto que un valle. A mountain. Of course, no puede ser un lake y tampoco un river. Okay. Part number two, please. Aquí está lo que hemos visto ahorita. Mary, there's a school party on Sunday. Lo diríamos, please tell Mary o please to tell Mary. What is the correct form? Number one or number two? Tell. Number one. Number one is the correct one. Miren, la segunda es formal y ocupamos el verbo ask. Would you ask Bill the concert tickets tonight? To bring or bring? Ask, persona, ¿y qué le sigue después? To bring. To bring, muy bien. And the last one, could you, otra solicitud formal, could you, Dana, that the movie starts at 8:15, y acá, ¿cuál lo ponían ustedes? Could you tell ask. Dana, could you ask Dana? O ambos aplican. ¿Qué tengo acá? That. ¿Cuál es el único verbo que puede llevar that? Ask or tell. 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 Entonces, ahí está la respuesta. No puedo decir ask, Dana, that. Muy bien. Vamos a ver si nos quedó correcto. Ahí está. Very good job. What do we have here? Complete the sentences. You like to eat the fried chicken, please. Esto. Would, will, I would or will. Recuerden que son auxiliares. Y que los ocupamos al inicio de una pregunta. Y I'd and I'll los ocupamos para respuestas. Significa que tengo cuatro preguntas. Y luego de eso, algunas me pide complementar la respuesta. Number one, what you like to eat? ¿Cuál sería la pregunta correcta? What would you like to eat? Or what will you like to eat? What would you like to eat? ¿Qué te gustaría comer? What kind of potatoes would you like? ¿Qué tipo de potatoes, miren? Would you like? ¿Con qué respondería yo? I. Con la misma estructura. Me gustarían las mashed potatoes, el puré de papas. Anything to drink. Aquí no me dice qué estructura puedo usar. Pero dice acá, like. I will like o I would like. ¿Cuál es la estructura correcta? Will or I'd? I'd. ¿Por qué? Porque siempre van juntas esas tres palabras. I would like, me gustaría, agua. Anything else?
¿Qué me indica que voy a responder acá? La parte anterior. Me gustaría agua. ¿Algo más? No. That will be all. O puede decir that will be all. Pongámosle will. Like this one. O probablemente el otro. Ok, part number two. Which city is? Y conjugamos el. ¿Será esto un verbo o cómo le llamamos? ¿Se acuerdan? What is this? Adjectives. Adjective. ¿Comparativo o superlativo? Look. Buenos Aires, Lima. Comparativo. Dos lugares. Comparative. Entonces, ¿cómo es el comparativo de crowded? More. More. Crowded. More crowded. Number two. Pregunta en general. No está comparando, está preguntando alrededor del mundo, muchos lugares. ¿Sería comparativo o superlativo? ¿Qué opinan ustedes? Superlativo. Ok, the porque most. Son muchas opciones. ¿Qué the most. The most. Oh, ok, the very most. Good show. Famous. The most famous. Number three. What is? Tenemos Amazon, da, no sé cómo se pronuncia, en Nile, el Nilo, el más largo. Compara entre tres, comparativo o superlativo. Superlativo. So, how do we reply this one? The longest. The longest river in the world. And that's it. Veamos cómo nos queda. Ok, number two and number four. ¿Cuál sería la corrección que le harían ustedes? And why? Number two, mm-hmm. I have the mashed potatoes. Like this one? Yeah. How about number four? Would. That okay. Would be all. Like this one? O le ponemos completo. Would. Okay, that will be all. Okay, chequeamos ahorita. Ahí está. Very good job. Esta es la última parte. Esta ya la hicimos. No, right? Hicimos el. No, esta sí ya la hicimos, creo. Con este grupo solo me quedaba esto. What do you need to do? Lo que hemos estado haciendo ahorita, dar un mensaje. Y aquí nos indican el verbo tell o el verbo ask. Informal. Formal. Okay, number one, the test on Thursday is at 1. Please tell. ¿Qué le diríamos? Can that can the test on Thursday? Y hago eso, ¿me? ¿Por qué? Porque toda esa información tiene que ir incluida en. Y así pueden hacer ustedes. Meet me after class today. ¿Le preguntarías a quién? A Alex. That. O podemos decir to. ¿Qué le estamos preguntando a Alex? To meet me after class today. Y todo mi mensaje tiene que ir incluido. Number three, there's a volleyball game tonight. ¿Podría decirle a quién? A Marcos. ¿Qué? ¿Cuál es el mensaje? There is a volleyball game tonight. Miren, todo mi mensaje va completo. Solo que le quito la mayúscula. Y la número cuatro, ask, pregúntale a Paula. ¿Quién? Paula, ¿y cuál es el mensaje? Come to the picnic on Saturday. To come to the picnic on Saturday. Y todo mi mensaje de same structure. Y así queda nuestro último ejercicio.
questions about this. Preguntas sobre este ejercicio. Es lo que hemos estado viendo. Traten de finalizar la plataforma y repasar. Recuerden estar siempre repasando los contenidos anteriores para que no se nos olvide y que no perdamos el hilo de la secuencia del curso. ¿Ok, class? Solo les pregunto, ¿terminamos ya la plataforma? ¿Estamos pendientes de algún ejercicio? Casi. Ya casi. ¿Cuál hace falta? De la 5. Espérenme, lo veo ahorita. De la 5. Ah, no, es la que hicimos ahora, la conversation. Listen to the conversation. Ya la llenamos. Ok, perfect. ¿Y el resto de la clase? Finish. Very good job. Yes. Así que igual, espero que nos estén notificando posteriormente de cómo van a quedar los cursos. Creería que una semana, esta vez, si no hay nada que nos detenga para el inicio de nuestro próximo módulo. ¿Okay? Completen esto lo más rápido que puedan para que podamos avanzar. Y aquí solo está el artículo. ¿Okay? En that. So class, thank you. Gracias por haber completado la plataforma a tiempo y por haber participado ahora. Thank you so much. We are going to stop the class here and we are going to continue later on. I'm not sure. Let's please be checking the WhatsApp group so we can have that information, okay? Cualquier cosa, ahí está mi número para ayudarles a complementar cualquier ejercicio que quede pendiente, okay? Thank you, class. I really thank hope you so much, Mrs. Great. Thank you, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Have a good afternoon. Bye, bye, Ivana. Bye, teacher. Bye.